Dos, uno. Estamos vivos. No, no, no. Ahorita esta formación es de Tábora. A ver, Tábora. Instrucciones. solo mierda mala regalan en el FIFA. Puta, sos bueno, pero tenés mierda mala. Por eso te digo, los mierdas malas regalan en los torneos de FIFA. Por eso yo no voy, mira. Por eso no participo. Ni pija. Batman es el del eco. La tiene mi compañero, le doy opción. No me la dio, no importa, pues será el otro que está mejor. O si no decidió mal, no importa, lo volvemos a recuperar. Todos compenetrados en eso. Hoy tenemos que ser uno solo. Un aplauso para capitán. Así decía el profe de física elemental. Y nunca le entendí ni verga. Toño. No, solo habilitar, solo habiliten a Toño o a mí. Sí, solo usted, Ado, es el único. Porque es la que tiene las características del MI. Ganas de jugar tenemos bastante. Vos, Toño, tenés partido amistoso. Consígase un amistoso ahorita que estamos todos. ¿Coño? ¿Cómo? Tener la opción de partido amistoso para recibir la invitación. Puedo decirles ahí en el grupo después. No, ahorita que si le dice rol, configuración, perdón. Ah, sí, ya está. Ok. Sí, estaba bravo. Cuando vos entraste, empezó el eco. Sí, estaba bravo. Cuando vos entraste, empezó el eco. Pero quítale el min. No. Ya te contaron cómo llegó Rafa Valladares al sifón de Tegu, pa. Le dio el gol, va. ¿Quién, basura? Son basura. Es hijo de puta, no se compone. Y los perros que todavía dice Rafa, va. Buena, bro, le dice el otro hijo de puta. No, lo cuando hago, le dice, yo no puedo irle. Allá, saludos a Carranza, hasta allá al mercado donde estás puesto ahorita. Estamos en miércoles. Qué calor, ¿verdad? Allá en el mercado, no, escucha. No está. No, ¿qué pasó? El enfriador líquido, ¿sí? Ajá. Ah. Opa, no. Nah, no pasa nada. Toño. Nah. Toño, no está tan mal, es Areli, babo. No le he fijado en ella, fíjate últimamente. La rica es negra, loco. Y más pelirroja. Ah, solo agarrarla del peli, dejar salir por atrás. Es que hijo de la gran puta.
Ni quiero entrar a ver ese chiringuito, porque esos hijos de puta del Madrid, ¿quién los aguanta? Viva el Madrid, pisado. Modo Benzema. Te pisan a vos, está bueno. Hizo con ese eco. Está ahora el del video. Pues mira, sólido este equipo. Si no ganamos, estamos pisados. Si no ganamos, perdemos, ¿no? Está ahora. Desconecta tu. Sí, me. Está ahora, vos ya los muteas todos, vos. Sí, en vez cagada, pero no podemos matar ahora porque... No, solo saliste del grupo del audio y vuelve a entrar a ver si te quita. Solo mierda vencida regala. Y Carranza allá por el mercado hablando. Toño, que entre desde la app así como Wilmer. Wilmer, ¿me escuchás? Vamos a ver. Sí, yo ya se mejoró ya. El teléfono. No, ya se le mejoró. Ya no, ya quitó ya. Vamos a ver qué. Ahora, no copia hasta ahora. Vamos a ver que se conecte. Está conectando. Sí, que el pedo es que... Ya está ahí otra vez. Siempre. Ahora, ¿por qué no probas entrar desde la app? ¿Con el teléfono? Sí. No, ya se escucha bien, vos. No, hombre, que se escucha bien, vos, Dundo. Bueno, la gran puta, también está mala esa mierda, ¿o? No, se te escucha bien, el problema es el eco. Pues sí, nada. Ahora es que extrañan a la Barbie porque no me pelan la pija, tomo todo ese mierda. Toño. Ah. Llorando, están unos motores aquí con la imagen de... No te entiendo ni pía, Carranza. Los roles, mae. De los tiros de esquina, tiros libres, penales y toda la... A mí déjame con los tiros de esquina, Toño, por favor. Vaya. Vaya, hasta ahora. No estoy haciendo nada. Ah, espérame, yo también lo muteé. Qué belleza sin eco. Vamos a ver los penales aquí en los bares. Tiro largo, chavado, tiene tiro largo. Bueno, que más no mata. No puedo creer lo que dicen estos más. Evo y el Wo. Ahorita estoy hablando con él. Ah, no le aguantes paja, Wo. Ya mando el nombre. Dile que tenés un alero que es administrador. Exacto, vámonos chicos. Con todo. Me fui, Javier. Se llama... Pues mando por foto, que nos va a escribir este hijo de puta, ¿qué? Ey, ¿qué pedo con esta foto de Juan Orlando? ¿Cuál, vos? Mándala al grupo. En la que sale con Valle. Ah, en el Mundial. Ajá. No sabía quién era. Y Oscar Álvarez también.
Eso. Ay, Tito tiene clavo también, mi papá. No, Oscar Álvarez. Ve, perdón. Ricardo. Pero es que Juan Orlando es imbécil. Es un mundial y se toma una foto. Que si la foto así es bruto. No sabía quién era vos. Pelas la pija. Oh, pues, concentradito, papi. No, menos, pues. Buena, pájate con eso, bueno. No, no encontré. A mí también. No han aceptado. Qué pisada le vamos a dar. Problemas a poner en la oscura a ella. No, que no le eché el balón a nadie. Solo a Toño y a mí. Pasezón. La Fauceda, solo Bagman va a subir, de ahí la línea de cuatro la mantienen ustedes. Buenas noches a todos allá donde se encuentran. Sí, por eso. Solo Bagman va. Maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes desde este lugar de transmisión. El partido vamos a ver. Es United contra Dream Destroyers. A pesar de que es un partido amistoso, tenemos que verlo con ojos como si estuviéramos disfrutando de una gran final. Y de cabeza la pelota se va al costado, se la saca de manos. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Pelota de fiado, se viene tiro de esquina. Vamos muchachos. Estoy por la banda de Bachmann, un pase. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ya lo dañaste todo. Vaya. ¡Te entres a pija! ¡Vamos! ¡Vamos! No, papi, usted no. Lo va a tomar. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos. Vamos. Esto sigue adelante, vamos. No se mueve el marcador y sigue la ventaja de United. Ok, bueno, no me ha fijado de detalle. Álvarez. Ey, no. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. No, el de azul que es. ¡Cuánta clase! Pero en la nariz. Ok. Antonio. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Uy. Ahí va el cabezazo. No es obligatorio. Sí, ya cambiaron a la mierda. Sánchez. Álvarez. No vaya, Bagman, no vaya ahí. Bagman, no vaya tú, Bagman. Han perdido la chimbomba. Vamos. La va a cruzar. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Se ha quedado muy bien con la pelota. Oh, cuando van para atrás. Reventar. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Pucha. Bagman. Entra bien y la pelota sale disparada. Mierda. Buena recuperación en zona de peligro. Ojo que hay chance por el medio.
Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Álvarez. Batman, mira, vamos. Atento, buen pase, se viene el gol. ¡Ojo! Esa mierda. Trabajo defensivo, ahora tranquilidad. Bueno, excelente. Otra vez. Ahí ya te tardaste. Trabajo defensivo corta todo el ataque. Sí, está bueno. Morales. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Qué buena. A buscar el gol, Badrim Destroyers desde el córner. Ojo, no tapen al portero. Ojo al portero. Creo que no te está escuchando, Tower. Javier, dice Tower que no te abraza. Ok. Ese centro que va al área. Sí, Javier. Todas las putas se abren, dice. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Voy por la banda de Uceda, cualquier pedo, un pase. Portero vivo ahí. Deciden jugar en corto el córner. Saca. Bueno, el jugador está en offside, queda claro. Javi. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Bien filtrado el pase por ahí. Eso, mátelo, Alfa. ¡No! ¡Molea sin la clavada en la tapa de diario! Hacer, podía ser más. Y ella lo reventó. No lo sabemos. Me arruinale el tele, dije yo. Y ahora es pelota de ellos. Epa, la línea de 5, Batman. Y ahí está, se ve escapando. Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar. Buena. Voy por la línea de Batman. La pelotita en el córner. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Buena posibilidad para una contra ahora. Dale, Batman, andate. Manda. Uy, me mataste. Mucho gusto hasta ahora. Ya lo viste ahí arriba. ¿Y la pelota a quién le queda? Epa, mirá, estamos mal parados. Batman, no vayas. Regresa la línea en otro. No vayas, no presiones. Álvarez. Sánchez. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Portero. Portero. Andate, por la Toño, banda se viene Greiter. Esto termina en gol. ¡Qué forma de cortarlo! Celo. Tengo una preguntita. ¿Sabrá el Greiter aprovechar esto? Vamos, segundo poste. Recentren. Corazón del área. Se quita el balón de sí, encima. Sí, ahí quédate abajo. Aquí va la banda, Batman. Venga. A la banda. Centro, segundo poste. ¡Qué buena pelota! Y el portero actúa con determinación. Sí. Habrá un vamos, minuto de tiempo agregado. Vamos. Apenas uno hace el partido. Ahí se había precipitado. Poco gol, poca emoción. Y demasiados tiros, pero vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo. Que mejor es lo que esperamos. Batman, el Cholo ya te hubiera puteado y te hubiera sacado el equipo, pero bien. Yo soy tu traductor. Sí, que los pequeños bajen, tío, esta hora. Los que son más pequeños, sí, para atrás. Esta hora que los más chaparros, que bajen. Que los tiro esquina. Algo más que les traduzca a esta hora. Ahora dice, ahora en inglés, pues no entendieron. Esta hora say, please, calm down, motherfucker. Está
hablaba como Chubaca. Vamos, vamos. Vamos, muchachos. Pendientes, la línea. Suena el silbato que da por comenzado el segundo tiempo. Dream Destroyers abajo. Vamos, un gol más para sellar esta victoria. Está superando fácilmente la marca. Uy, puta. La vamos a hacer, portero. Vamos, Toño, Toño, marca ahí. Oportuno en la recuperación de la pelota. Dale, Toño. Fácil, se va la marca. Ahí va el piso, lateral. Pero no, no iba muy rápido. Muy inteligente cambio de frente. Sánchez. Eso. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Vamos, Javier. Ah, pelota perdida, sacará mucha del caña. Fondo. Vamos. A sacar lo que sea el saque de mando. Bomba, Javi. ¡Uy! ¿Cómo que pegó en el en el mero 7? Esa pelota tenía olorcito a gol y sin embargo el arco lo impide. Eso ahí. Sánchez. Mira, buena porterito. Portero. Eso, Toño, te fuiste, papi. Mira. Faca la cagada. Tranquilo. Dice que va tanto el cántaro a la fuente que al final. Pelota asegurada por el arquero. Vamos. Ya ahorita ya no se va a pasar. Una contra el otro. Ya bien. Sánchez. Morales. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Déjala, Denis. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Bueno, tan mal la agarra. Vamos. Eso. Hay bandera levantada. Absurda pérdida de pelota. Preséntese. Se barre bien para quitarle limpiamente la pelota. Bueno. Ahora. Vamos ahí, a Toño, a Toño. Llegamos. Ahora que se viene un saque de arco. Ya cuidemos la. Vamos. No aparece más. Batman, abrite. Sí, hay que cuidar la resistencia, ¿cierto? Los Dream Destroyers se han hecho dueño y señor de la pelota. La verdad que yo no me explico, ¿eh? Teniendo como tienen la pelota y encima no saben qué hacer. Tuyo, Rafa. Buena tajada, sin sobresalto. Vamos otra vez, loca, a ver. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Andate, Javi, andate. Es de la máquina. Uy. Sánchez. Morales. Eso. Ahí ha logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Mira para afuera del juego, referee. Bravo. Ah, lo que tiene 3 y medio. Para meterse en el trayecto. Corta bien esa pelota. Defiende bien. Fuera, para Balman. De acá se pueden descolgar. Mándame a correr. Aunque esta gente te escucha hasta ahora. Tienen miedo al eco.
Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Epa, epa. Central, King. Más para atrás, más para atrás. No salgan todos para arriba corriendo, más cuando la pelota. Más atrás. Y ahí va a buscar la pelota, se le ve la frustración con este juego. Fabulosa entrada, acabamos de ver. Ya, desmarcate el otro lado. Quedan 10 minutos por jugar. Echaron 10 minutos. Sánchez. Mira. Elevando plegarias, van al ataque buscando igual. Toño. Mándala. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro. Todavía mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante, porque realmente el equipo se ha crecido. Dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Van, regresen. Linda pelea ahora por el balón. Eso. Ahora. Llegan a sacarle la pelota, así que perdida. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Salvamos. Cobran ahí. Oportunidad para centrar. Eso. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí está Dream Destroyer ahora a buscar la pelota porque no la tienen más. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. No, hombre, no van a dejar esta mamá. Tiene ganas de pegarle. Despega la mierda para afuera, puta. Tapa. Fuera. Pudo cortar la jugada. Esa ¡vamos! Mierda. Terminado el partido, es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Aunque sea pequeño. Alábate, sope. El United te puede crear algo bueno en esta jugada. A ver si se les... ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Vamos, que está yendo mucho, papi. Desbloqueen a Tábora, hombre. Tábora. Tienen bloqueado a Tábora. Putealo, Tábora. Yo soy el traductor de Tábora. Ahora sí, no escucha nada. Excelente, ahora sí. Dije que ya no tiene mierdas pirateadas. Ahora vale Carranza, que escuchen el mercado todavía. Exacto. Esto más es como que están jugando quemado. ¿Quién fue el que mandó la asistencia? Batman. Para reportarla al plato. Ya vamos a reportar el partido. Batman, solo cuadrado o R1 cuadrado. Ok. Sí, exacto. Sí, me imaginé porque es que se vio sólido el verdad. Ok, ya está listo el otro equipo también. Sí. Vamos. No, es que todo estuvo bueno, Todo estuvo bien. Vamos. Ahorita, espérame, estoy ahorita mejor a las 5. Lo mismo, Ahorita, 5. Sí, lo mataste, ¿no? Mataste a pija ahí, ¿no? Ok, 5-3-2.
Pero aquí donde quito esa mierda, vos. Tengo que salirme, va. El Tai Phoenix. Para quitarle el Tai Phoenix. Espérame. Hey, vos. Ese es el problema, ¿no? No es que ni sé de qué están hablando porque yo no, no uso esa mierda en verde. Está saliendo en rojo el tiro. Ese de Tai Phoenix es tiros automáticos. No, definición precisa. Ah, ok, sí. Ya lo quité, ya quité. Vamos a ver. Vamos a ver qué puto. Ok, ya están, va. Ya están todos, voy, ya. Voy, Toño. Voy. No, ya no hay chilindrina. Ni la princesa Leia, ni la chilindrina. Tiro como a... No sé, está colocha la puta. ¿Toño? ¿Ya están? Sí. Ok, mal que no que la mande. Sería histórico. Lo mismo, solo Batman que suba. No, me le des material, bro. Porque usted o también. Loco, ¿quién guardó? Ah, no, le más está ahí. Aunque le digas, siempre va a subir, entonces mejor que hablo al suda. Dice Javier que solo Batman porque rápido. Bueno, nada, te sope. Rápido se viene, maje. No es que mujer. También es cierto, también va que me puta. Ya está en derribio también ahí en la chepa. Yo lo único que voy a decir es que a un tal Gabriel le vendía la melocha. Y wey puta, y más que digo puta paja viajando, está listo. Sí. Wey puta, viático le dicen ahora, wey. Puta, imagínate, 100,000 empiras de viático. Bueno, pues, venga, entra ahí. Listo. A mí me le echaban 100 al carro, quería que estuviera un mes. Y aprovechamos para saludar a toda la audiencia. Ya. Kempe Fernando Palomo para acompañarles en este día maravilloso de fútbol. En el campo estarán los Foxes contra United. Así es, mi querido amigo. Hoy espero que este sea el partido de la jornada, ¿eh? Espero que estos equipos no nos defrauden. Lo conocer. Tiene que intentar cruzarla. Qué buena forma de detener este ataque. Portero. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Ahí está, ¿ves? Toño. Vamos otra vez. Esa pelota es buena, cuidado. Vale, ahora. Ah,
Vamos a abrir un poquito ahí. Sí, Aguilar. Ahí va, Pepe. Tiene. Dale. Maravilloso el centro. Desechando el peligro. Más. Sigue sin parar, gana terreno. Tiene espacio libre al centro. Y ahí está, tiene la lucha otra vez. Putao. Pero hubiera dado pase, hubiera dado pase. Buena, quédese con la mocha nomás. El sol. Uy, vamos, portero. Vamos, Wilmer. Wilmer, voy por la banda de Uceda, un pase ahí. Mira, voy con todo. Ojo, además en la meta, Se viene el tiro de esquina al área. Contundente intercepción. Mira, esto. Antonio. Manda otra vez. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Maje, era Rolbo y me hace esa mierda. Es que no hagas nada de eso, decía mejor. Se viene y no deja de avanzar. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Árbaro lo anticipo. Ey, qué puta porra. Claro, y luego. Había dado la ventaja, pero no tuvo otro recurso que quitar la falta. X. Ahí. Que le saquen la alfombra roja. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Por el costado viene buscando espacio United. Pero en la defensa corte ese avance. No, uy, mal parado. Vamos, nos salvamos. Rechaza el balón. Más vivos en el medio. Y siguen cayendo las oportunidades y esta. No se transforma en gol, el empate sigue estando vivo. Y el árbitro. No guarda manual, papá. Se ha quedado muy bien con la pelota. Qué buena pelota metieron. Le pasito. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí llega la ayuda. Aguantó la presión. Eso, portero. Portero, a mí, portero. Esos que ustedes ven atacando son los Foxes, sí, hacen muy bien su trabajo este portero. Yo no sé si son dos equipos muy parejos o es que se tienen mucho respeto porque acá nadie está arriesgando. Buena loco, buena por trazo. Déjame atrás, el mal de atrás. Y hasta acá llega la acción. Sala. Mertens. Balón de Agbon Lahor. Suta la pelota ya no es más del United. Eso. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo.
Mira, algo. Ah, por abajo no la había visto. No, hombre. Háblense. Y después de la entrada, la pelota lateral. Háblense. Bueno, hay un fire, recuerden, en el que van. Ya no tiene el balón los Foxes. Bagman, todo el espacio, anda. A ver, no, si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Y así patea. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Ahí está el golazo. ¿Qué hizo este muchacho? Apretó todos los botones. Vamos. Le salió una joya. El partido que regresa de nuevo y Foxes que no cede su dominio. No. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Un minuto más, le están dando el partido. Espérame, ahorita. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos. ¿Cómo la asimilan en el discurso del entretiempo? Se verá ya en la segunda parte. Ok, ahí lo ha cambiado. Va lateral ahí, Ado. Va en la posición de Ado, Bachmann. Qué cagada. ¿Qué dice ahorita? Me cago. Y Pepe. Y Pepe, no, nunca jugué con el L1 solamente, jugaba en manual también. Dale, su posición. Se viene la segunda mitad del partido, miremos el marcador, United está abajo. Sala. Balón de Agbon Lahore. Bueno. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. El que va a cubrir de los de medio, el poste de ahí tiene la pelota y en campo contrario. Buena forma de cuidar el balón. Eso, qué bonito. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Estoy allá. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Hacen bien sacándola del peligro. Y Javier, mi chiquito. Escasa posesión para el equipo local. No siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Bueno. Se le terminó la cancha. Vamos, un gol. De la pelota. Un golito. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Llegó la marcha y se le escapó la bocha. El United que se mueve en la ataque, avanza, quiere hacer daño. Ahí se va a venir el centro. Enorme la recuperación del balón. No. Sigue ganando terreno con la pelota. Pero la defensa logra cortarla nomás. Vamos. Y devuelve la bocha. Si le quería regalar la pelota. Mando Pepe rápido. Un moño, ¿no? Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Chao.
pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Clarísima oportunidad. Afuera. Ya me la ando a la expedición de punta, pero... Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Venme, mira. Ojo que trae compañía. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Mame. Pero la pelota sigue ahí. Le acabó el control. Que ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Pero la defensa reacciona muy bien. Ackerman, ¿será posible que veamos algo de los Foxes? Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Va de la banda de Reuseda, va de la banda de Reuseda. Se viene el tiro de esquina al área. Esa llega a las manos del arquero. Ay, llegó un monte, llegó un montecito. Entre la línea del pase. Date, vamos, no te gana la pelota. Tírala al centro. No, hombre. Por lo mal parada que esté esta defensa, cualquier contragolpe es casi un gol. Uy, hombre. Otra vez la bocha cambia de dueño. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ojo, allá, allá, jugador solo. Se viene un tiro de esquina. Con un gol pueden terminar ya con el partido. Todos confían en Varela y me atrás. Deciden jugar en corto el córner. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. Qué gol más mierda. Javi, quédate. Quédense dos arriba o tres. El córner lo juegan en corto. Centro preciso, el segundo palo. Está Javier casi solo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Marica. Magnífico ahí abajo. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Vamos a poner más plan aquí. Ackerman. Ya está allá. Tiene ganas de tiro en el centro. Ya está acabando, Marica. Esta pelota estuvo muy cerca de pegar en el banderín del córner. Habrá lateral. Bien, ahí con el esfuerzo sigue en juego. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Hey, esto. Lejos se va la pelota. Llegamos hacia el final del partido. Un resultado triste para el estuvo muy bueno. Me parece que te... Está bueno, está bueno. Pero si entran todos, sí. De nada, ¿no? Yo creo que era jugar pelota. Perdimos por... Nah, me parece el rebote que le queda a Germán. Sí, basura. Pues dicho algo, buenas noches. Cheque. Mañana entramos a entrenar otra vez. Buena club. Bueno, chicos. Bueno, vaya. No.